El independiente Observatorio Ciudadano registra 5.123 casos sospechosos de COVID-19 en los primeros 22 días del mes, con lo que septiembre se convierte en el mes con más contagios de toda la pandemia. Asimismo, el observatorio reporta en lo que va de septiembre unos 1.066 fallecimientos vinculados a la COVID-19, más del doble de las 469 muertes que identificaron en agosto. En la última semana, el conteo independiente registra 415 decesos. Mientras tanto, el Ministerio de Salud sigue ocultando la gravedad de la tragedia humanitaria. El MINSA reporta más de un centenar de nicaragüenses que se contagian diariamente de la COVID-19. En su último informe, el MINSA confirmó unas 705 nuevas infecciones en la semana del 14 al 21 de septiembre. Esta cifra es la más alta de contagios desde el inicio de la pandemia. No obstante, las autoridades sanitarias sostienen que semanalmente solo una persona muere por la pandemia en Nicaragua desde octubre de 2020. En todo el país continúa el proceso de vacunación para las personas de 30 años en adelante, a quienes se le aplica la AstraZeneca. El proceso se ha caracterizado por largas colas de ciudadanos que tienen que esperar hasta 12 horas para vacunarse. La Organización Mundial de la Salud suspendió temporalmente la aprobación del uso de emergencia de la vacuna Sputnik V porque una de las fábricas que la produce no pasó una inspección de calidad. Esta vacuna, producida por el Instituto Gamaleya de Rusia, ha sido la única comprada por el gobierno de Nicaragua. Los otros sueros usados en el país, Covishield o AstraZeneca, provienen de donaciones bilaterales o a través del mecanismo COVAX. Los gobiernos de Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Estados Unidos, Francia y Reino Unido emitieron una declaración conjunta en la que señalaron que en Nicaragua no existen las condiciones necesarias para realizar unas elecciones libres y justas, lo que pone en tela de juicio su legitimidad. En la declaración emitida en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los países advirtieron que Nicaragua atraviesa una situación extraordinaria de deterioro del Estado de Derecho, del orden constitucional y de ruptura de sus instituciones democráticas. Durante su intervención en la Asamblea General, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, enfatizó su profunda preocupación por la situación de derechos humanos en Nicaragua y manifestó sentirse angustiado por el encarcelamiento de opositores políticos, periodistas y estudiantes. Y hacemos un llamado para que la institucionalidad democrática, el respeto y la promoción de los derechos humanos, la libertad de expresión y prensa tengan todas las condiciones en este hermano país. Los congresistas Albio Cires del Partido Demócrata y Mark Green del Partido Republicano enviaron una carta a la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, pidiendo que no entreguen préstamos al régimen de Daniel Ortega luego que el Organismo Financiero Internacional desembolsara 353.5 millones de dólares en agosto pasado. Ese desembolso se hizo directamente al Banco Central de Nicaragua mediante el Mecanismo de Derechos Especiales de Giro, utilizado por el FMI para cubrir necesidades especiales de reserva de los países y hacer frente a la pandemia de la COVID-19. Ambos congresistas alegaron que el régimen de Ortega no utiliza los recursos para combatir la pandemia, que negaron durante varios meses, sino que más bien estos fondos sirven para enriquecer a Ortega, su esposa Rosario Murillo y el círculo interno. Siete expresidentes costarricenses solicitaron al Congreso de su país que otorgue la ciudadanía de honor al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien está exiliado en Costa Rica por la persecución de la dictadura nicaragüense. Ramírez ha sido acusado sin pruebas de los supuestos delitos de conspiración y lavado de dinero, bienes y activos. Tiene una orden de arresto en su contra. La solicitud fue firmada por los expresidentes Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, José María Figueres, Abel Pacheco, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís. En una carta pública, el escritor nicaragüense afirmó que la petición de los expresidentes le honra y le conmueve.
La Policía Nacional detuvo al activista social Irvin Lario Sánchez, integrante de la Articulación de Movimientos Sociales y presidente del Instituto de Investigaciones y Gestión Social, una ONG a la que hace un mes la Asamblea Nacional canceló su personería jurídica. El activista fue sacado con violencia de su vivienda y trasladado en una patrulla policial, denunciaron sus familiares. La casa del activista también fue allanada. La policía informó que Larios es investigado porque presuntamente infringió la ley de soberanía aprobada y utilizada por el régimen para encarcelar a opositores. Días después de la detención, la Policía Nacional allanó la vivienda de una de las hijas de Larios, confirmó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. El organismo Human Rights Watch denunció que los presos políticos en Nicaragua afrontan cargos sin pruebas y a menudo han sido sometidos a largos interrogatorios y están en condiciones abusivas de detención. En el informe Nicaragua, acusaciones fabricadas contra críticos, la ONG Internacional señaló que desde mayo pasado, el régimen orteguista ha detenido arbitrariamente por traición a la patria a 36 figuras críticas del gobierno en pleno contexto electoral. Cinco de esos presos políticos, María Oviedo, Pedro Mena, Noel Vidaurre, Roger Reyes y José Alejandro Quintanilla, fueron remitidos a juicio por el supuesto delito de conspiración. Mientras Juan Lorenzo Holman Chamorro, gerente general del diario La Prensa, también fue enviado a juicio, pero por el presunto delito de lavado de dinero, bienes y activos. Ya se venció el plazo dado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el gobierno de Nicaragua aceptara o no una visita in situ al complejo carcelario Evaristo Vázquez, conocido como el Nuevo Chipote. A inicios de septiembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que solicitó permiso para que una delegación ingresara al país y verificara la situación de más de 30 líderes opositores encarcelados en el Nuevo Chipote. El gobierno tampoco ha contestado al requerimiento de la Corte Internacional sobre la liberación inmediata de los presos políticos Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga, Violeta Granera, Lester Alemán, Freddy Navas y Tamara Dávila. El Consejo Supremo Electoral estableció que la campaña electoral de este año se caracterizará por ser virtual, sin concentraciones masivas y caravanas partidarias debido a la pandemia de la COVID-19. Este modelo de campaña virtual favorece al Frente Sandinista y a su candidato Daniel Ortega porque neutraliza la posibilidad de realizar cualquier tipo de movilización opositora. Un reporte especial publicado por Confidencial reveló además que este tipo de campaña permite al FSLN y a los partidos colaboracionistas hacer un uso más discrecional y poco transparente del fondo electoral, que este año será de 23 millones de dólares. El pastor Ángel Augusto Gaona Ramos falleció en el Hospital Escuela Ernesto Sequeira Blanco de Bluefields, en el Caribe Sur de Nicaragua, luego de batallar por 15 días con síntomas vinculados a la COVID-19. Gaona Ramos era el padre del periodista Ángel Eduardo Gaona López, que fue asesinado a inicios de las protestas sociales de abril de 2018. El religioso dedicó 42 de sus 72 años a la vida pastoral dentro y fuera de Nicaragua. Desde 1999 vivió con su familia en Bluefields, donde junto a su esposa Amanda Leonor López fundaron nuevos ministerios y centros de educación bíblica. El reclamo de justicia por el crimen de su hijo provocó que fuera constantemente asediado y vigilado por policías y paramilitares del orteguismo.